Amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a hacer esta hermosa florecita hecha con cartón reciclado. Una disculpa por mi uñita, en algunos videos ya se lo estaba mencionando, es que pinté pasta moldeable y yo no sé por qué lo que se me quedó aquí marcado de la pintura vegetal no se me ha querido ir. Ya se me quitó todas las demás manchas de la mano, pero aquí no, entonces una disculpa. Bueno. Vamos a aprender a hacer esta hermosa florecita, es como una rosa pequeñita y va a ser con cartón de este, de los huevos, de los paquetitos, estos son de los de 12 piezas, pues, que vienen así, ¿ok? Es con estos. ¿Por qué te aclaro que es con estos? Porque los cartones de huevo, que son estos grandototes, nos van a servir para hacer otro tipo de flores porque quedan mucho más altos, ¿ok? Entonces, estas que son chaparritas son con estos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para hacer nuestra flor? Bueno, obviamente vienen así. Vamos a separarlo por cubitos a modo de que nos quede así, ¿ok? Lo puedes hacer con tijeras o lo puedes hacer ayudándote un cúter o de un exacto. Ahí te pido, por favor, que tengas paciencia, porque no es difícil, pero no es tan fácil como parece, porque este es un cartón reciclado, de lo reciclado, entonces muy fácilmente se rompe, se trocea y es como ligeramente como chiclosín, entonces bueno, no, ten cuidado, pues córtalo con mucho cuidado, de no lastimarte tú, obviamente, y de no lastimar también lo que es tu cartón, ¿ok? Una vez que ya lo tenemos así, lo que vamos a hacer es que con unas tijeras vamos a emparejarlo bien, a que nos quede nada más la cazuelita redonda, por favor, de la parte de abajo, ¿ok? Así. Entonces ahí ya nos queda esta parte. Ya que lo tenemos así, por favor, le vamos a hacer unas hendiduras a modo de pétalos. 4 o 5 petalitos estaría genial, ¿ok? Tratando, por supuesto, de que queden lo más simétricos posibles, es decir, que no me queden unos súper delgaditos y otros gordototes, lo más simétricos dentro de lo posible, ¿ok? Entonces llevamos 3, entonces ya nada más falta un recorte más y listo, ¿ok? Ya que lo tenemos así, vamos a abrirlo un poquito. Con cuidado te digo de que no se nos rompa, ¿ok? Ya que lo tenemos así, mira, para mí es mucho más fácil, recórtalo desde afuera para que redondeemos. Ahora cada uno de los pétalos y nos vaya quedando más bonito, más prolijo precisamente cada petalito, ¿ok? Obviamente aquí puedes dejar lo ovalados o lo puntiaguditos los pétalos, cómo vaya a ser tu gusto y tu criterio, ¿va? Para esto vamos a necesitar 4 como este iguales, ¿ok? Entonces, aquí yo ya tengo los otros 3. Una vez que ya tienes tus 4 piececitas, ya esto lo vamos a pegar con silicón caliente. La verdad es más laborioso de lo que en realidad complicado no es, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir una de las piezas, la que va a ser la central, y vamos a hacerle así, vamos como a doblarle más los pétalos hacia adentro, por favor, para que lo hagamos así como muy cachuchita, y lo vamos a hacer así, mira, ¿ok? Este va a ser como nuestro comienzo, vamos a, incluso la parte de abajo, hazla como más hacia adentro para que se preste mucho mejor. Entonces, 2 de los pétalos los vamos a pegar hacia adentro y los otros los van a estar como abrazando. Mira, ahí ya tenemos nuestro comienzo. Ahora, ¿con qué lo vamos a pegar? Con silicón caliente. Aquí yo nada más te voy a pedir, ten mucha paciencia, porque la verdad es que el silicón caliente, yo no sé por qué, pero no pega demasiado a profundidad esto. Entonces, como que sí te tienes que quedar un buen ratito sosteniéndolo, para que pegue, para que frague, para que se caliente, ¿ok? Entonces, para que sí solidifique, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, ten paciencia, te tienes que quedar, como te digo, unos instantes, mientras precisamente le quitas todos esos hilitos que el silicón nos deja, y listo, ¿ok? Una vez que ya sientes que el comienzo, nuestro
botón de nuestra flor ya está más o menos friecito el silicón. Insisto, espérate unos instantes porque la verdad yo hice varias pruebas antes y de pronto si lo sueltas muy rápido se te despega horrible y se te mancha nada más ahí del silicón que no pega, pero sí se queda ahí como estorbando y si se lo quitas se te hace un relajo aquí en el cartón, ¿ok? Bueno. Una vez que ya lo tienes bien, 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 en la base le vamos a colocar generoso silicón, por favor, y lo vas a colocar con los pétalos encontrados del siguiente nivel. Es decir, procurando que no queden todos así como en fila, ¿ok? Entonces que se vayan como alternando y lo cierras. Lo tenemos que sostener de verdad unos instantes, porque yo he visto muchos videos en los que te ponen así como que se pega súper rápido. Yo no sé si es porque el cartón de otras partes agarra mejor, pero cuando menos el cartón con el que yo estoy trabajando, de verdad que se tarda un poquito. Aquí le vamos a dar unos pequeños puntitos para que se pegue mejor el cartón hacia arriba de esta segunda hilera. Muy poquitito silicón, porque te digo, casi de todas formas ni agarra y nada más es como para darle este sentido a los pétalos. Mira cómo de verdad, si no lo sostengo unos instantes, se despega solito, ¿eh? Cosa de que, por ejemplo, cuando estás pegando otro tipo de materiales, con el silicón caliente no pasa, pero con este sí. Entonces te digo, aquí es más bien de tenerle paciencia a esto y obviamente ten mucho cuidado de que no te vayas a quemar tus deditos, pero mira, la verdad vale mucho la pena. En primera estamos reciclando y eso está genial. Y en segunda, la verdad, las flores quedan muy bonitas. Yo voy a hacer un montón, un montón, un montón de estas flores porque quiero hacer un marco hermoso que de todas formas te voy a hacer el video para mi cuadro de bodas. Entonces, espero que les guste tanto como a mí. Mira, después de que, es que fíjate, y viste cuánto tiempo lo detuve y mira ahí cómo ya se está viendo que se está despegando. Entonces tenemos que sostenerlo un poquito porque si no, esos hilos, mira, son los que me quedaron a mí ahí y que de pronto se ven horrendos. Entonces, sosténlo unos instantes más. Incluso yo estaba pensando en en ir capullito por capullito e irlos dejando así como con ligas para que se vayan sosteniendo y no tener que estar ahí 3 horas precisamente. En esta parte ya lo que vamos a hacer es que le vamos a un pequeño twist a los pétalos hacia arriba para precisamente darles movimiento. Obviamente, dales poquito para que no despegues tampoco tu trabajo. Y otra vez, volvemos a colocar generoso silicón en la parte de abajo. Y colocamos en nuestro siguiente nivel de nuestros pétalos. ¿Ok? Y ahí ya, afortunadamente, ahí ya terminamos y listo. La verdad quedan muy bonitas, como te dije, si tú quieres le puedes dejar un piquito más hacia arriba a la flor. Puedes dejarlo con este nivel o incluso si tú quisieras le puedes dar otro nivel más, aunque yo no siento que en realidad otro nivel más de pétalos le cree gran diferencia, pero pues como tú quieras, porque mira, así es con estos y así sería con un nivel más, pero como tú quieras. ¿Qué te parecen? La verdad, a mí estas flores me encantaron. Como te digo, puedes dejarlas en el color del cartón, porque estos cartones vienen de varios colores. Vienen en rosa, vienen en morado, en color crudo, que sería el color gris. Pero también estas tú las puedes pintar con pinturas acrílicas en aerosol. Podrías pintarlas incluso con barniz de uñas. Si no toda la flor, cuando menos las orillitas. Entonces, la verdad, el límite es tu imaginación. Con esto podemos decorar desde marcos de fotos, marcos de espejos. Puedes decorar unos portalápices. La verdad es que puedes hacer un millón de cosas con estas florecitas, porque insisto, quedan muy lindas. Y la verdad, sí es laborioso, porque no te lo voy a negar, sí es un poquito tardadito, pero la verdad te sale prácticamente gratis, porque estos cartones los puedes conseguir gratis en cualquier mercado, incluso en el súper te los regalan, para ellos es basura. Y puedes hacer un montón de cosas súper hermosas. Bueno, si este tipo de videos con recicla y manualidades bonitas te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabaguna Manualidades. Un enorme beso, linda tarde, bye.